Muy bien. Pueblo de Gambita, por esta nota musical, la nota mayor de Colombia, la nota mayor del maestro Luisa Calvo. Sin lugar a dudas, ese maestro que tanto nos legó y después de tantos años nos sigue congregando con espíritu santandereano y espíritu muy colombiano. Bueno, muchas gracias, qué placer estar aquí en Gambita, en la tierra natal del maestro Luisa Calvo, este gran compositor que todos los músicos de Colombia admiramos. Seguramente en el mundo nunca va a terminar de admirarse la obra de este gran maestro Luisa Calvo. Un aplauso para Luisa Calvo. Una vez más la evocación de recuerdo llega a Gambita Santander para rendirle homenaje a uno de sus hijos más ilustres. Estamos hablando del reconocido maestro de los intermezzos, Luis Antonio Calvo. El pueblo de las flores, más conocido como Gambita, está situado a 204 kilómetros de Bucaramanga y en medio de acordes de tiples y guitarras vio nacer al ilustre compositor y músico Luis Antonio Calvo, el maestro de los intermezzos. El maestro Luis Antonio Calvo nació en Gambita, Santander, el 28 de agosto de 1882 y murió en Agua de Dios, Cundinamarca, el 22 de abril de 1945. Desde muy temprana edad mostró un gran interés por la música, tanto así que perseveró en el transcurrir de su vida y hoy en día es catalogado como una de las más grandes figuras de la música de salón en el mundo. Lo llaman el gen del colombiano, la música de él, sí, clásica, de salón, el maestro de los intermezzos, lo llamaron. Sin embargo, conozco muchas danzas, pasillos de su creación, de su gran obra musical. Solo hay cinco bambucos, que son el republicano. Cinco obras en ritmo de bambuco, el republicano, Hierbecita de mi huerto, Ricaurte, Mi copetoncita y yo y Fiesta chiquinquireña. Son las únicas cinco obras que hizo en ritmo de bambuco. Entre sus obras están los intermezzos, danzas, pasillos, valses, pasodobles y tangos que son reconocidos a nivel mundial, dejando un legado cultural muy importante para los amantes de la música y por supuesto para su tierra natal, Gambita, que cada 28 de agosto le realiza un homenaje póstumo con el Festival Nacional Luisa Calvo. Un acontecimiento que inicia con el desfile de comparsas por las calles del municipio, dando un toque de color y alegría. Un homenaje póstumo que merece el maestro Calvo por su inconmensurable aporte a la música colombiana y que trascendió para ser tocada en grandes escenarios en todo el mundo. El Festival Nacional Luis Antonio Calvo invita a grandes maestros de la música que exponen su repertorio con el cual han deleitado al público en diferentes países, dejando así que los acordes musicales de nuestra tierra sigan girando. La entrada de la noche, y la
La noche se torna amorosa y sentimental al recordar al maestro Luis Antonio Calvo, una serenata de amor con avezados músicos que interpretan en su repertorio algunos acordes del maestro Calvo. Okay. Entonces, como les decía, la primera pieza es de Luis Antonio Calvo, es el intermezzo número uno. En realidad no fue el número uno, sino más bien fue un intermezzo escrito posteriormente, porque él hizo este intermezzo para su mamá. La gente dice que Luis Antonio Calvo hizo los intermezzos cuando él ya tenía lepra, y eso es mentira. Luis Antonio Calvo hizo los intermezzos antes de que le diera lepra. De hecho, parece que no le dio lepra. Este primer intermezzo es uno de los más hermosos, no es mi favorito, pero es uno de los más hermosos porque tiene la dedicatoria a su madre. Alguna vez un poeta decía que Dios habitaba en el regazo de una madre, y yo creo que este intermezzo lo dice, ¿no? Este intermezzo lo logra. Entonces, les voy a tocar con mucho cariño y con mucha emoción, de verdad, el primer intermezzo de Luis Antonio Calvo, en mi bemol mayor. Bueno, el maestro Luis Antonio Calvo fue una persona muy sencilla, muy humilde, muy espiritual. Pienso yo que su inspiración no venía propiamente del dolor que a veces la vida le causaba. Pienso que venía más bien de su alma noble y, como ya les dije, sencilla. Hay una particularidad, y es que los intermezzos son las obras más conocidas y están escritas en un sentimiento muy popular, pero él trató de llevarlas a un campo un poco más internacional, es decir, hizo obras que pudieran tocarse en salas de conciertos de cualquier parte del mundo. Es muy emocionante caminar las calles que él caminó, así se haya ido muy niño, pero es muy emocionante estar aquí y saber que pues parte de esto, parte de este paisaje, parte de esta naturaleza, de esta gente, fue como punto de inspiración para el maestro Luis Antonio Calvo. Entonces uno se siente como... pues llegar a un lugar así es muy bello. Además, el lugar es hermosísimo. Gambita es un municipio realmente muy bello, muy hermoso. Entonces, pues la emoción es innegable. Los tríos Nueva Raíz y Vivace también se suman a este festival lleno de cultura que dejan que las notas musicales emanadas de guitarras, pianos, tiples y voces llenen cada rincón gambitero.
Estudiantes, músicos y todos los habitantes de este acogedor municipio llegan hasta las afueras de la iglesia Santa Bárbara, donde los hijos de Gámbita e invitados especiales le rinden homenaje a quien es un patrimonio cultural no solo para el municipio, sino también para nuestra tierra colombiana. La finalidad principal es que nosotros tenemos que enaltecer la memoria del maestro Isaac Calvo. Vale la pena recordar que ya nuestro festival se presentó al Consejo para que sea institucionalizado, y pues mediante acuerdo del Consejo Municipal se logró, al igual que por una ordenanza al Departamento de Santander ya se declaró como patrimonio cultural del departamento, como patrimonio cultural del municipio, y lo vamos a presentar al Congreso de la República para que sea también patrimonio cultural de la nación, que sea ley de la República, ya que debemos recordar que el maestro Isaac Calvo fue uno de los hombres grandes que hizo grande a este país a nivel internacional, especialmente. Dios, mi dulce madre, amada madre mía, amada madre mía. La muerte abre un abismo entre nosotros dos. Nosotros dos, madre mía. Pues la verdad que la gente de Gámbita, yo como uno de sus hijos, estar en esta fecha aquí en el pueblo conmemorando un aniversario más de su vida y obra, muy complacido. Y muy complacido de ver que el maestro Calvo ha mantenido viva la llama del amor, la llama del sentimiento y el reconocimiento de todos sus compatriotas, de su tierra chica, de su Gámbita, de sus afectos, de su Gámbita querida.